Hey papis, ¿cómo están? Este es Heaven y bienvenidos sean el tutorial de cómo conseguir y cómo mejorar el arco al arco de fuego. La verdad es que este arco es un poco difícil de mejorar realmente. Es el más difícil de todos, es el que el reto para hacer los pasos de mejorar es, es básicamente el que requiere demasiada habilidad, se podría decir. Así que bueno, vamos a comenzar con este tutorial. Lo primero que tenemos que hacer es obviamente conseguir el arco normal y a continuación vamos a conseguir las flechas que nos permiten realizar su reto correspondiente. Las flechas las vamos a encontrar en donde se encuentra la torre del reloj, vamos a disparar a la pared donde vemos el círculo con la marca y a continuación procedemos a recoger. Las flechas para poder iniciar el reto. El siguiente paso va a ser dirigirnos a la zona de Rocket Launch. Vamos a destruir una roca que se encuentra en esta zona que solamente se puede destruir pocos segundos después de que el cohete ha terminado las pruebas. Como podemos ver a continuación, una vez que ha terminado la prueba del cohete y se abren las puertas, vamos a encontrar la piedra con una parte de arriba brillando. Traten de apuntar el arco un poco elevado al círculo a pesar de que estén tan cerca. Lo siguiente que tenemos que tener en cuenta es que necesitan tener todos los landes activados. Porque que les vamos a disparar con el arco a estos círculos que solamente son visibles cuando estamos usando los landers. Estos círculos de hecho son los mismos que utilizamos en Shadows of Evil. Cuando estamos sacrificando los mares Cuando estamos mejorando los huevos. De acuerdo. Así que como podemos ver, lo que tenemos que hacer a continuación es usar los landers. Uno está en lo que vendría siendo la zona de la trampa de Tesla. El segundo lo vamos a encontrar justo donde está el, la torre del reloj. Y el tercero lo vamos a hacer de la abajo hacia arriba del rocket. Hacia el inicio del mapa, de acuerdo dónde está... La zona del puente donde está el coche flotando. Una vez hecho esto, ya los tres círculos van a estar prendidos con fuego. Vamos a estar adentro del círculo y vamos a proceder a matar a unos cuantos zombies. Lo que vamos a hacer a continuación es que con estas almas van a alimentar un sol que va a estar creciendo dentro del mapa. De hecho, el sol lo vamos a ver en donde está la trampa de Tesla. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a repetir este proceso tres veces. Perdón, dos veces más. Y a continuación. Vamos a ver cómo las luces van a estar alimentando al sol. Una vez hecho el tercero y último que es, eh, estamos haciendo básicamente, pues un poco de orden. Vamos a escuchar una confirmación de que han dicho algo sobre el reloj. Así que nos vamos a dirigir nuevamente a la torre del reloj. Vamos a interactuar con ella y cuando hagamos esto nos va a mostrar un símbolo. Estos símbolos se encuentran en las chimeneas que hay alrededor del mapa. Las chimeneas siempre van a tener los mismos símbolos, así que lo que les voy a mostrar es la ubicación de las chimeneas. Aquí vamos a encontrar la chimenea. Abajo de la sala de control, otra chimenea que lo vamos a encontrar cerca del cuarto de Samantha, y otra chimenea que lo vamos a encontrar donde está la zona básicamente del otro dragón, el Double Tap, ¿de acuerdo? Así que una vez que tenemos esto, vamos a regresar y buscar. ¿Cuál de esos tres círculos que hicimos está encendido en fuego? Porque tenemos que hacer una ruta desde el círculo que está encendido en fuego hasta la chimenea que nos corresponde. Tenemos tres tiros para llegar a la chimenea. Si ustedes se fijan, cada vez que yo disparo va a crear un montículo de lava que no desaparece. Y cuando me acerco al montículo de lava, la pantalla se marca en color rojo como si estuviera en una zona que me permite utilizar el efecto de la lava, de acuerdo. Si ustedes se dan cuenta, me estoy acercando a la chimenea que me tocó, que es la chimenea de la sala de control. Y para que vean, la chimenea, yo lo que tengo que hacer es dispararle con la flecha. Si yo le disparo cerca, no va a pasar nada. Lo que tengo que hacer es utilizando el efecto de estar cerca de la lava, vamos a utilizar la última flecha. Recuerden que solamente tienen tres flechas para llegar hasta su chimenea, recuerdo. Y una vez esto, va a prender fuego. Y lo que vamos a hacer es interactuar para que se apague el fuego. Y por último paso, lo único que tenemos que hacer es matar un zombie más con el arco justamente debajo de la esfera, debajo del sol básicamente. Y a continuación vamos a tratar de interactuar con él hasta que veamos que se solidifica, empiece a absorber piedras de todo el mapa. Y lo que va a hacer es que va a soltar nuestra flecha ya para que la podamos meter al ritual y tener... Nuestro arco, así que lo único que tenemos que hacer, y lo único que falta, es tomar nuestra flecha, dirigirnos a la zona de las pirámides, incrustarla en su lápida correspondiente, sacrificar a los suficientes zombies, y después de un tiempo, vamos a escuchar la confirmación de que nuestro arco ya está listo, le entregamos nuestro arco a esta zona de ritual. Y por último, ya tenemos nuestro arco mejorado de fuego. La verdad es que sí está un poco difícil esto, porque les digo, tiene mucha complejidad a partir de lo que vendría siendo estar usando los landers, llegar en tres pasos hacia su chimenea. Así que aquí les voy a mostrar lo que podría ser si les toca alguna otra situación de otro círculo y tienen que utilizar alguna otra chimenea. Como pueden ver, yo estaba utilizando el círculo del reloj, de ahí me dirigí lo más cerca, un poquito. Teniendo en cuenta un poco de percance, ¿no? Y ahí estoy utilizando un pequeño camino para llegar a la chimenea que se encuentra al cuarto. Y como ustedes pueden ver, yo estoy creando tres montículos y desde ahí se podría decir que yo, yo con eso llegaría a esta chimenea. Y otro círculo, otro caso, vendría siendo el que está en la rampa donde está volando el coche. Desde ahí podemos disparar perfectamente hasta el fondo a la escalera. Después de eso, dirigirnos hasta la escalera, básicamente, tirar una flecha más hacia arriba donde está la máquina de los Gobble Gums. Y ya con eso, prácticamente, estamos en perfecta posición para hacer lo que vendría siendo la última chimenea. ¿De acuerdo? Así que, chavos, espero que les haya servido la guía. La verdad, es muy complicado el hecho de lo de las chimeneas, lo sé. Pero pues nada más es de ustedes que también tengan un poco de paciencia con lo que vienen son los landers porque pueden fallar bastante la verdad es que ahorita porque ya tengo práctica los hago muy rápido pero bueno espero que les haya gustado la guía si tienen alguna duda déjenme en los comentarios si tienen una duda sobre lo de las chimeneas la verdad es prueba y error muchachos y mientras tanto yo me despido este es Jimena. hasta luego bye